¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? R. Montana, y ustedes me conocen. Un nuevo tema y un nuevo mensaje para tu vida. Esta vez el último regalo. Así que espero toque tu corazón y lo puedas compartir. Desde Ecuador, R. Montana dice: oye. Ok, por medio de esta carta quiero escribirte, mamá, para decirte que te amo y que este sentimiento nunca cambiará. Que me perdones por todo este sufrimiento, pero sabes que yo luché por mi vida hasta quedarme sin aliento. Eres mi vida, tú lo sabes, madre hermosa, que por salvar mi vida te fuiste a vender tus cosas. Soy testigo de verte llorar por mí todas las noches. Dile a papá que perdón, que sé que por mi culpa vendió el coche. Nunca quise que sufran de esta manera. Hubiera preferido que me encuentren muerto en medio de la acera. De impotencia mi corazón, madre, estalla, porque sé cuánto ha sufrido y sin embargo voy perdiendo la batalla. El pelo ya no crece, las lágrimas no cesan. Cargar con esta enfermedad y con tu dolor me pesa. Perdón, yo nunca elegí este camino, por eso es que ahora me rindo. Lo siento, no pude ganarle al destino. Quisiera levantarme de esta cama, abrazarte, madre mía, decirte no llores, que tu hijo te ama. Pero sabes que las fuerzas se me agotan y aunque tú quieras luchar conmigo en esta guerra, mi final se nota. No sabes cuánto sufro, aunque siempre te sonrío. ¿De qué me vale vivir si por dentro estoy destruido? La quimio no funciona, mi cuerpo no resiste, pero me llevó en el pecho, madre, que tú me quisiste. Mis amigos se alejaron, dicen que soy diferente y no los juzgo. Por miedo no se me acerca la gente, pero tengo la certeza de que corro con la suerte, que Dios me ha llamado para así del cielo protegerte. Hoy tomo esta decisión mientras escribo esta canción, aunque mi sueño fue que me viera por televisión, dedicándole mis triunfos, mis tropiezos y alegrías. Pero te he fallado, así que hoy escribo mi despedida. Necesito que descanses, también estoy cansado. Necesitas ser feliz aunque no me encuentre a tu lado. Ya me disculpé con Dios por hoy darme por vencido. Y donde quiera que tú vayas, madre, yo estaré contigo. Tú no tienes culpa de esto, por eso yo me hundo. Trato de buscar respuestas y solo me confundo. Pero antes de que me marche, solo me basta un segundo para agradecer a Dios por la mejor madre del mundo. Pero no ha terminado, porque el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad cuando Él así lo decida. Con esto terminamos, dice: Dios tiene misericordia del que obra con su palabra. Él llega a tocar tu puerta y depende de ti que le abras. Aquel joven que esa noche pensó en no pensar más nada, escuchó una voz divina que le susurraba: o esta prueba fue difícil, pero tuviste virtud. Te declaro un hombre sano en el nombre de Jesús. Tu madre cuidó de ti, en tu lucha fue una estrella, y hoy te devuelvo la vida para que tú cuides de ella. Remontando.